Hello, hello. Hello, hello. Are you doing? I'm Ignacio Chávez. I live in Mexico. I sleep 6 hours. I watch TV all the time, every day. On weekends, I live in Mexico all the time. I live in Mexico all the time. I sleep 6 hours every day. I watch TV on weekends. I'm talking about routines, things that you repeat, that you do one and again and again. I live, you live. He lives, she lives, it lives. Those, I call them super persons. It's just to remember. Superman, the letter S, super persons. In present, you need to put an S on them. We live, you live, they live. All the persons, I, you, he, she, it, we, you, they, plus the verb. In English, it's always the same verb. You will have to memorize the verbs. I don't live in Mexico. Negative. In English, you always need an auxiliary. In the negative form. In this case, the auxiliary is do. And after do, you put not. I don't sleep 6 hours. I don't watch TV. Question. Remember that? The auxiliary at the beginning. Do. Do you live in Mexico? Yes, I do. Yes, I live in Mexico. No, I don't. No, I don't live in Mexico. I live, you live, he lives, she lives, it lives, we live, you live, they live. Does he live in Mexico? Third person, ES, super person. No? Does he live in Mexico? Does, you modify the auxiliary, does, you don't modify the verb, live. Does he live? No lives. Yes, he does. Yes, he lives in Mexico. Yes, he lives in Mexico. No auxiliary. No, he doesn't. No, he doesn't live in Mexico. Hello, hello. Hola, hola. How are you doing? ¿Cómo te va? Soy Ignacio Chávez, eso ya lo sabes. Y espero que a este momento ya sepas muchas cosas de inglés. Estos videos, que se llaman Grammar Booster, van a ser unas lecciones que te van a permitir, si tienes interés en rápidamente avanzar y ser capaz de producir oraciones, con estos videos, este y los próximos 6 o 7, no estoy seguro cuántos van a salir, pero te voy a explicar los tiempos verbales para que tú seas capaz de aprender los verbos y entonces comunicarte en presente, pasado, futuro, y vas a conocer los tiempos verbales que existen en inglés. Los presentes simples, los tiempos simples, presente, pasado, futuro, los tiempos continuos, los tiempos perfectos. Entonces, pon mucha atención a estos videos que voy a estar subiendo para que aprendas esos tiempos y con eso puedas comunicarte en cualquier tiempo. Si lo que te urge es poder comunicarte en esta variedad de tiempos que hay, te aseguro que con estos videos lo vas a hacer.
Solo es cuestión de que te aprendas los verbos. Por aquí voy a tratar de subir otro video para que hagas eso. I live in Mexico. Yo vivo en México. Hablamos de cosas que haces todo el tiempo. Sí, I live in Mexico. Es como un estado de estabilidad, de permanencia. I live in Mexico. I sleep 6 hours. Yo duermo 6 horas. Estamos hablando de rutinas, cosas que se repiten. I watch TV. Yo veo televisión. Y aquí tenemos expresiones de tiempo. All the time, every day, on weekends. Todo el tiempo, todos los días, los fines de semana. Habrá más. Después te voy a dar algunas expresiones de tiempo en otro video para que las practiques. Pero, de momento, tú puedes buscarlas. Si necesitaras una en especial para hablar de presente, para hablar de rutina, búscala en el diccionario y le pones el tiempo verbal de presente simple. I live in Mexico. All the time. Yo vivo en México. Todo el tiempo. Por eso uso presente. Muchos confunden presente con el actual, con lo que está pasando ahorita. Y ese es un tiempo que es el present continuous que después lo vamos a estudiar. I live in Mexico, presente simple, se refiere a rutinas, a cosas permanentes que están sucediendo todo el tiempo, pero que no necesariamente es como haciendo referencia o énfasis en el momento preciso en el que estás hablando. I sleep 6 hours every day. Estoy hablándote de mi rutina, aunque ahorita no estoy durmiendo. I watch TV on weekends. Los fines de semana. Todos los fines de semana. Es una rutina que sigo. Es algo que repito. I watch TV on weekends. Y aquí, una parte importantísima que yo le digo a la gente cuando me comenta que el inglés es difícil. No lo es. No es difícil. Porque si comparamos con otros idiomas, con el español, con el francés, creo que el italiano también, y con otros idiomas, casi todos tienen los tiempos y los verbos al conjugarlos diferentes para cada persona. En español yo podría decir el puro verbo sin decir la persona y tú me entenderías perfectamente de quién estoy hablando. En inglés tienes que decir de quién, porque el verbo es siempre igual. Bueno, casi siempre. Tenemos una regla en presente simple que es únicamente en presente, en donde al he, she, it le tienes que poner una S al final, al verbo. Dependiendo de la terminación, a veces le pondrás una E y una S, o una E y una S. Una S o una E y una S. Son las letras que pones. Yo estoy seguro que en un futuro, tal vez este video lo van a ver dentro de unos cuantos años, muchos años espero yo, y van a decir, ah, tenía razón, mira, lo dijo en el 2020 en el video y está sucediendo ahora. Esa S yo creo que va a desaparecer por la evolución propia del lenguaje. Porque los lenguajes tienden a evolucionar en función del uso y de lo que es más sencillo. Y esto es algo que dificulta y que en un sentido estricto tal vez no tiene tanta necesidad de ser. Digo, si no hay diferencia entre el I live y you live en el verbo, ¿por qué la tiene que ver en el he, she, it? Bueno, para hacérsela un poquito complicada a los que están estudiando. No, solo acuérdate eso, he, she, it. Yo les llamo superpersons en mis clases para que ustedes conecten con Superman, con la S que tiene aquí en su escudo, ¿no? Y cuando veas presente simple, digas, ah, me acuerdo que Nacho hablaba de superpersons. ¿Qué me falta? Ah, pues el escudo de Superman, la S, ¿no? A lo mejor te lo pongo aquí para que veas el escudo y te acuerdes. I live, you live, he lives, she lives, it lives. Solo en esos tres, he, she, it, le pones la S. En los demás ya no. Facilísimo, ¿no? Todas las personas que tú pongas, I, you, he, she, it, we, you, they, llevan el mismo verbo. Tú lo escoges. Ahí está la lista, mira. De toda esa lista pones el que quieras, de los que están en presente simple. Y si es he, she, it, le agregas una S. Fácil. Búscate tu lista de verbos, lo que quieres decir, y le pones la persona, ¿no? Quieres decir, yo corro. Pues ya sabes que es I, buscas el verbo correr en presente. I run. Ya, ahí está tu oración.
I don't live in Mexico. That's the negative. Ese es el negativo. Y siempre, como ya lo dijimos cuando estudiamos el verbo to be, siempre para negativo y para pregunta necesitas un auxiliar. Cuando no tienes el verbo to be, en presente tu auxiliar va a ser do. Siempre. Si es tercera persona, será does. Entonces, tú pones do más el not, que te da el negativo siempre. Siempre pones not después del auxiliar y ya tienes un negativo. I don't live in Mexico. I don't sleep 6 hours. Yo no duermo 6 horas. I don't watch TV. Do you live in Mexico? ¿Recuerdas lo que te dije de las preguntas en inglés? Solo hay un signo de interrogación. Yo estoy convencidísimo de que se debe a esto, a que como pones el auxiliar al principio, eso te indica que es pregunta. Entonces, en este caso, vas a preguntar auxiliar, auxiliar, auxiliar. Siempre auxiliar al principio. Do you live in Mexico? Ese do te indica que es pregunta. Entonces, ya nada más terminas con un signo de interrogación. Do you live in Mexico? Yes, I do. Es una respuesta corta. Yes, I do. Yes, I live in Mexico. Sí, yo vivo en México. Esa sería tu respuesta completa. Para fines prácticos, cuando estás aprendiendo inglés, te recomiendo que siempre contestes con la respuesta completa para que te acostumbres a hablar. Y mientras estás viendo el video, practícalo. ¿Sí? Yo te pregunto, ¿Do you live in Mexico? Tú repítelo, ¿Do you live in Mexico? Yes, I do. Yes, I live in Mexico. Practícalo. Sí. Sí, yo vivo en México. Yes, I live in Mexico. No, I don't. No, I don't live in Mexico. Negativo. Recordamos, cualquier persona que pongas va a llevar el mismo verbo, con la única excepción de que he, she, it llevan una S después del verbo. Y cuando haces la pregunta con tercera persona, pues modificas tu auxiliar, does, en lugar de do. Fíjate qué importantes son los auxiliares. Los auxiliares te indican todo, te indican que es pregunta y además te indican que es tercera persona. Y algo muy importante, como ya tienes en el auxiliar does, ya no se lo pones al verbo. Does he live, sin la S. Porque si no estarías diciendo dos veces que es tercera persona. Does he lives, ¿no? Tercera persona, tercera persona, ya no es necesario. Does he live in Mexico. Solo en el auxiliar. Yes, he does. Contestas, y como es tercera persona, le pones otra vez la E y la S al auxiliar, porque termina con O, por eso lleva la E y la S. Yes, he lives in Mexico. Cuando tu respuesta es afirmativa y es larga, como estás poniendo el verbo y no estás usando auxiliar, pones la S al final. Yes, he lives in Mexico. No, he doesn't. Otra vez negativo, pero en tercera persona. No, he does, el auxiliar con la tercera persona, does. Y el not que siempre pones para indicar que es negativo. Si tu respuesta es completa, dices no, he doesn't live in Mexico. No, él no vive en México. Recuerda que no puedes repetir la S en el auxiliar y en el verbo. Es solo una en el auxiliar. Yeah. This is present simple. Este es el presente simple. Simple, ¿no? Simple, isn't it? Es simple. Thanks for watching. See you later. Gracias por ver este video. Te veo después. Please, subscribe and share. Por favor, suscríbete y comparte.